bien, seguimos aquí en la mesa de desayuno con nuestra invitada. Sí. Te lleva, ¿eh? Te hace viajar el tango. Hoy desde la mañana, tango. Yo... Ahora todo bien. Cargo que volver a casa con un poco de música pop. Catupecu, claro. Yo nunca sé lo que es pop. O sea, cuando dices, ¿vos qué cantaste? Está bien. Yo hago pop. ¿Cómo? Yo pip. Nunca sé qué es pop. Vas al cine. Vas al cine, el pop con un refresco. Pop. ¿Qué es música? Es un poco de todo. ¿Qué es pop? Pero el tango, capaz que diga una animalada, yo no sé en el tema de música, pero el tango no es rock. No es... El tango tiene una sangre. Quiere decir una sangre. Por ejemplo, Fernando de Catupecu, hay un tema que es mío, que es del disco anterior, Viaje sin Luna, que es un soneto de los que aprendí cuando aprendí a escribir mejor. Con Homero Espósito, más o menos el profesor que busqué. Sí, el autor de Flor de Lino, de todo. Y él cantó un cacho de la Milonga de Anunciación para el disco, pero después le gustaba ese tema, porque es. Y así que el día de los Gardel, hace 5 años, lo cantamos. Y después, por esa cosa de la vida, lo gané. Pero él lo cantó conmigo. Y después lo canté otra vez con él, también en la trastienda. Ahora me dijo los otros días cuando lo vi, ¡ah! Veniste a la trastienda no sé qué día, porque no te queda cuando hay tanta gente. Me gusta mucho, hace lindas canciones. Lo que pasa es que no me gustan todos los conjuntos, todo lo que hacen. Claro. Viste, ahora el chico ese, ya cada rato se lleva por delante 7, 8 autos y lo internan. Ese chico, Jano, ya no. ¿Ya no? Ya no, ha escrito, ha sacado un disco con algunas canciones muy lindas. Uh-huh. Así que le saquen los autos de las manos y las cosas. que lo amaniaten o algo así, le saquen muchas cosas, ¿viste? Así, de las manos. Porque ha escrito realmente, cuando vos ves que alguien tiene un valor, cuídenlo. Claro. ¿Viste? Cuídenlo. Así que además las mujeres se mueren porque es hermoso, porque es lindo. ¿Vos tuviste algún prejuicio, alguna situación incómoda que digas, bueno, por ser mujer con el tango, no sé si asocia siempre a algo tan masculino? Pero si yo no ves lo que. No ves que soy un señor yo. Me encanta. No, a mí no me achica nada. No. Yo digo lo que. Además me dice, ¿cómo vos le dijiste? Yo algo digo, ¡ay, qué haces! Es un chancho, pesás 30 kilos más de cuando yo tenía hace 20 años. ¿Cómo le decís así? Si le digo, ay, pero qué lindo estás y lo abrazo. No sé, yo digo cosas terribles y la gente no se enoja. Lo digo con una onda interna natural, ¿viste? Que no se nota. Ella, por ejemplo, que le vi comer gelatina y un coso así de agua, está flaca como una zaraca. ¿Viste? Yo que necesito rebajar 1,5 kilos, pero sé qué pasa, ya cuando llegas a cierta edad, se te pone acá. Ah, sí, pero no. Y Piazzolla diría alguna cosa muy, muy fuerte que diría. ¿Sabés cómo sale directo con la máquina de fiambre? Ah. Era un humor negro el que tenía, terrible. Con la máquina de fiambre lo sacás. Y bueno, pero he notado porque la balanza lo dice y porque he tenido que deshacer. Un domingo dije, no tengo nada que hacer. Busqué pantalones, empecé a hacer pincitas que había hecho hace algún tiempo, donde estaba así. Ahora estoy así. Bueno, una mujer con. Pero bueno, si no tengo algo, los 77, algo. Obvio, por supuesto. Amelita, entonces mañana 18:30 en la sala. 18:30 en la sala Delmira Agustini. Agustini, allí en el Solís. Vayan porque es gratuito, libre la entrada. Y va a haber, van a estar mis autoridades amigas, van a estar las ministras de cultura y esto, va a estar mi queridísimo, que ya salimos antes noche, porque es argentino, con una india, que es un ser estupendo y de una enorme cultura. He escrito una cosa ya para decir mañana que es impresionante, realmente. Imperdible. Y bueno, cuando vengo, nos juntamos así, tengo una amiga aquí, María José, ¿cómo se llama?
Ahora se me ha dado por olvidarme los apellidos. Otro día se me da por olvidarme. Bueno, pero ya sabe que la querés igual. Totalmente. Amelita, María, no sé si estás ahí. Ay, no, creo que no puede venir porque tiene falta, no sé quién es, tiene que quedar. Pero es uruguaya, la conocí haciendo ballet estallo, cuando que vivió 15 años en Brasil. Yo fui a Brasil, me llamaron para hacer tangamente. Era todo una cosa moderna, totalmente. Todo al. Y yo cantando entre medio, con mucho cuidado, porque a veces decía, te corriste un poco así, porque uno de las patas te la pasamos por acá. Pero cantaba, era como 6-7 canciones de Piazzolla, yo cantándolas por el medio, así, subí un poco en escalera. Pasé realmente, Brasil me ha dado, me sigue dando, teatro Amazonia de Amazonas, Teatro José de la Encar, o sea, y Teatro Solís de Montevideo, de mi amada Montevideo. Yo llego acá, soy otra persona. Bueno, ya, siempre le pido a Carolina, por favor, por la costa. Entonces ya veo positos, ya veo la playa. Y Amelita, no cuentes más, te vamos a ir a ver mañana a 18:30. No cuentes bueno, más. Vaya. La despedimos. Guarda puerta para mañana. Amelita, muchísimas gracias. Hasta mañana. Me suplicó que te buscara.